committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Ponemos todo el corazón en los Juegos Olímpicos. Televisa presenta. Cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Tienes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas son por fin. Es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí seguro, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi
Para desarrollar este ejercicio, vamos a aplicar el producto notable llamado binomio al cuadrado, que es igual al primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ojo, un error muy frecuente que cometen algunos estudiantes es que aquí distribuyen el cuadrado de esta manera, es decir, se reparte el 2 tanto para la A como para la B. Esto es un error. Para desarrollar este binomio al cuadrado debemos aplicar esta formulita, este producto notable. El único caso donde se puede hacer la distributiva con el exponente es si adentro tenemos multiplicación. Por ejemplo, en este caso sí sería correcto hacer esto, repartir el exponente. Pero en la suma y en la resta no podemos repartir el exponente. Entonces, vamos a seguir este modelo para resolver este ejercicio. Empezaremos con el primero al cuadrado, es decir, 3x a la 2, más dos veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 3x por 5y, más el segundo al cuadrado, es decir, 5y elevado a la 2. Desarrollamos entonces esta potencia, esta multiplicación y esta otra potencia. Aquí el cuadrado afecta tanto al 3 como a la x. Entonces nos queda 3 al cuadrado, que es igual a 9, y x al cuadrado, pues simplemente x a la 2. Más, aquí multiplicamos 2 por 3 por 5, sería 6 por 5, 30, y colocamos las letras x y y. Más, aquí lo mismo, el cuadrado se reparte tanto para el 5 como para la y. Entonces 5 al cuadrado sería 25, y quedaría acompañado de y al cuadrado. Esta expresión entonces es el desarrollo de este binomio al cuadrado. Siempre que desarrollamos un binomio al cuadrado, obtenemos lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto. Eso es todo, amigos.